si no las he matado, me lo llevo yo, me lo intento. Si yo no termino de triunfar por alguien, vamos a tener que terminar de triunfar, ¿no? Qué lindo poder, poder disfrutar de la música nacional. No hay cosa más linda que cantar las cosas nuestras. Esto es lo que somos, muchachos. Yo la alegría inmensa de poder volver aquí, pero y de reunirnos en este fin de semana con un año y medio muy trágico para los obreros del canto. Pero la alegría, como les digo, de esta música nacional, porque esto es lo que somos, lo que tenemos en nuestra tierra. Somos los más ricos en cultura en todo el mundo. Si ustedes se fijan, en Francia tienen una o dos danzas, en Gales también. En otros países de afuera son muy pobres de cultura. Nosotros somos los más ricos y no nos damos cuenta. Tenemos mucha danza, cantidad de géneros que tenemos nosotros los argentinos, y a veces no valoramos tanto. Por supuesto que ustedes sí, porque si están acá es porque les gusta nuestra música, ¿no? Pero hablo a nivel masivo, ¿no? Y esto es lo que nos gusta a nosotros, las cosas de la tierra, las que alguna vez peleaba en la década del 60, ¿no? Famosas, las canciones de oro. Por eso nosotros andamos por todos los pueblos cantando. Esperemos que se sigan abriendo puertas, como digo yo, en alguna canción, como en esta que escribí hace algunos años con sabor a nuestro tierra. Y qué bueno que ya la canta. ¿Cómo era su nombre? Aileen Brunella Roberts. Ahí tenés, un aplauso para Aileen. Así que, entre las canciones, anoche estuvimos cantando en Puerto Madryn, en un lugar muy bonito que se llama el Club Náutico, y antenoche estuvimos cantando por acá en Los Ángeles, y hoy aquí también voy a cantar esta samba que siempre me acompaña. Es una de las más bonitas que elegí yo para mí, los samba, el caballito de batalla, es la samba. Se llama Tiempo Ayer, la grabé en uno de mis materiales discográficos, en el segundo material discográfico, y desde entonces, de aquel 2005, me acompaña hasta el día de hoy, la he cantado en todos los escenarios y hoy también. Se llama Tiempo Ayer. Cuando busca su voz.
samba, de esa camada de samba de antiguo también, que veo otro de Horacio que llamaba El amor es un viento que regresa. Muy bonita también, que en algún momento la vamos a volver a cantar. Quiero saludar a mi querida amiga, Mimi. Ella es como el clavel de Trelew. Está marchito ahora el clavel, pero ya le arreglarán, Mimi. Maca, ¿no? Es así. Y a toda la gente, el negro se te está riendo, el negro. Negro querido, a pesar de que sos de Cusamen, de por allá, de la meseta, de Gastre, perdón. Y te agradezco que hayas venido también ahí con tu compañera querida. Bueno, acá esta mesa también que nos encontramos ayer en un cumpleaños. Yo no sabía dónde lo. Chicos, muchachos, ¿dónde lo vi usted? Ayer. Bueno. Y este hombre que está acá delante de todo, le vamos a aprovechar a mandar un saludo al viejo Gacio. Gacio querido, para vos, un abrazo para tu querida madre, Javier. Porque este amigo se vino de Santa Rosa, La Pampa, a conocer Esquel. Se vino a mi casa y a Esquel. Así que lo vamos a andar trayendo para que conozca los lagos, para que conozca los leyes milenarios, para que haga la pasarela. Lo vamos a llevar a escoltar para que conozca, no conocía. Y sepan que cuando este cantor va de gira para allá, nos cobija en su casa. Él no quiere que vayamos a ningún hotel, nada. Saca a todos, no sé qué pasa, saca a todos los muchachitos, todos y deja la casa para nosotros. Así que, Javier Gacio de Santa Rosa, La Pampa, le hacemos un cobijador de los canteros, el camino. Y por allá, también unos cantores, los hermanos Quintana con Canto Nuevo, grandes artistas también de Trelew, siempre con la guitarra de pequeño y en la música, cosas muy lindas. Y apenas los fui a saludar, se para uno de ellos y me dice: disculpa que el viernes no tuvimos que ir. Claro, yo arranqué a cantar y ellos se fueron. Dije: tan fuerte estoy cantando, me parece que estoy cantando cada vez más fiero, se están llenando los músicos. Y muchachos. Y me dice: no, teníamos que ir, pero para compensar venimos a sentarnos a escuchar. Y eso habla de la calidad de persona que tiene Trelew y la calidad de músico que tiene también. Un aplauso para Canto Nuevo. Cuando en el año 2013 salió la locura de ir a golpearle la puerta al patriarca de todos los cantores, don Heraclio Catalín Rodríguez, don Horacio Guaraní. Y allá anduvimos vagando con hambre de cantar y hambre del otro también. Si lo hubiese conocido usted, señora, ay, la esposa de Pitusa Morales de Canal 7 que está acá, le brindamos otro aplauso más también. Pitusa, viejo y peludo, ¿cuántos años con tu programa, ¿27? Creo que me hiciste una nota cuando yo arranqué para ir a ver a Guaraní en el 2003. Y no sabes cómo te llena de comida esa mujer, hay que ir todos a la casa de ella. Todos para allá. Y si vos arrancás ahora, se pone a cocinar ahora y no es que hace un sanguchito. Se pone a pelar papas, hace una ensalada con esto, empieza a cortar el bife, una cosa maravillosa. Pero bueno, son cosas chanzas de la vida, linda, que hay que contarlas, porque de eso se trata la vida, de vivirla. Estando allá en Buenos Aires tenía ganas de volver, no podía volver. Y compuse esta canción para volver a la cordillera, para volver acá, a la costa. La titulé Patagonia es así y se las traje para ustedes. Patagonia es así. Patagonia es así.
terrible esta gente, la que monte adentro sacude la leña que la castiga la nieve y la lleva para el rancho para regar el ambiente. Hay niños sin abrigo, no hay sol que caliente. Esta es mi Patagonia, la de invierno crudo golpeando los dientes, mejillas violeta, ropa diferente. No te olvides nunca que a pesar de la distancia, mi Patagonia está en mi gente. Cuando la flor de un charcao va a dar alegría anual, los paisanos de mi tierra brindan por lo natural. Dice así, no como ya no. El calafate es la vuelta de aquel viajero que va. Thank you.
Solo uno.